Muy buenas noches, muy buenas noches, pueden escucharme, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos a la presentación del día de hoy respecto de lo que es el rol del coordinador de proyectos BIM y bueno, la importancia y el, y el lanzamiento de nuestro eh, programa de coordinador de proyectos BIM aquí en Escuela de, Proye de, Escuela de Construcción Digital. Que, eh, pues estamos iniciando estos la semana del 17 de abril listo eh, mi nombre es cristian cabrera y soy el encargado de esta sesión esperando de que todos ustedes puedan eh, entender muy bien lo que es este este rol no que es el rol de la del coordinador listo eh, recuerden que como siempre estoy muy atento a los comentarios que tengan, estoy muy atento a las, a, a, a las dudas que tengan para poder ayudarlos en la eh, generación de, eh, de, de, sus, eh, de resolver las dudas, porque de esa manera pues podemos eh, transmitir la mejor eh, y aprovechar lo mejor posible el tiempo que tenemos al día de hoy. Listo. Listo, empecemos entonces. Eh, pues a ver, tengo demasiadas ventanas abiertas, ¿dónde estamos? Ahora sí, listo. Buenas noches, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del rol del coordinador, ¿sí? Para hablar de este rol, ¿no? Necesitamos este, comprender un poquito de este esquema, de, de este esquema de de gestión que propone el, el uso de BIM, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que, pues, este es el lanzamiento de un nuevo programa de alta especialización con un ritmo muy eh, interesante, que es el, el ritmo de los días domingos, ¿no? Los días domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a tener las sesiones eh, semanales. Y sobre todo porque es el rol que creo yo eh, necesita más exigencia, más trabajo, y es la evolución natural de los modeladores, ¿no? Los modeladores que quieren seguir avanzando en esta carrera hacia el dominio del uso de BIM en la construcción, y pues esperemos que este les pueda servir de mucho, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿no? ¿Qué hace un coordinador de proyectos? ¿No? Bueno, como pueden darse cuenta, un coordinador lo que hace es coordinar. ¿Pero qué coordina? Bueno. Coordina en primera instancia los modelos, pero los modelos han sido generados por personas. Eh, pues podríamos decir que estas, estas personas están organizadas dentro de una o de varias empresas, ¿sí? El coordinador es el responsable de, del entregable. Es el responsable de que la, el contrato se satisfaga, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que ustedes están dentro de un proyecto para diseñar un edificio multifamiliar, ¿cierto?, algunos de nosotros nos encargaremos del diseño arquitectónico, algunos nos encargaremos del diseño estructural, algunos nos encargaremos del diseño sanitario. Entonces, el coordinador lo que va a hacer es conjuntar la información, los datos, el diseño arquitectónico, sanitario, eléctrico, mecánico, estructural, y generar un único modelo con sus entregables, compatibles, coordinados sin errores, sin problemas, adelantándonos a todas las etapas que puedan existir. Pero eso no se hace solamente sobre los modelos, ¿no? Se hace con las personas participantes, ¿no? El día de hoy, en el 2022, ¿no? Nosotros tenemos ya muchísimas herramientas, muchísimos eh, eh, esquemas que podemos eh, ir entendiendo correctamente, ¿no? Para lograr entender este rol, el rol del coordinador. Sí, muy buenas noches con todos. Gracias por, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Listo? Entonces, el coordinador es el jefe del equipo de diseño. ¿Listo? Veamos. Eh, el coordinador es el encargado de la coherencia del proyecto. Siempre me gusta decirlo así porque creo... Que, que, que es lo más, lo más sencillo de decir, ¿no? Un proyecto debería de ser coherente. Es decir, deberíamos de poder entregar un modelo compatible cuya arquitectura corresponda completamente a las estructuras, cuyas sanitarias sean completamente construibles, cuyas eléctricas sean completamente construibles. Lo que sucede es que por naturaleza cada uno de los diseños se hace por separado. El arquitecto trabaja en su cubil, trabaja en su escritorio, trabaja en su oficina, trabaja en su empresa y entrega la arquitectura para que sea revisada por otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense este ejemplo. Yo tengo aquí un hospital, ¿sí? Y pues la arquitectura ha tenido que intervenir una topografía, definir eh, las superficies, ¿no? y empezar a revisar, por ejemplo, la distribución de las plantas, ¿cierto? Entonces, seguramente aquí nosotros vamos a tener múltiples plantas, ¿no? En las cuales se han tenido que, eh, se han tenido que generar una división de, por ejemplo, la arquitectónica, la, la, la parte de arquitectura, ¿no? De este proyecto, como la pueden ver allí, ¿cierto? Entonces, el primer paso seguramente siempre va a ser definir la arquitectura, la distribución, ¿cierto? Y el arquitecto es el primer in involucrado. Probablemente, para los inicios, el coordinador de proyectos, Bing, va a ser el arquitecto, ¿sí? Lo que va a suceder después es que va a llevarse a cabo las diferentes disciplinas o especialidades que involucran a mi proyecto. Por ejemplo, en este mismo proyecto, yo tengo diferentes disciplinas, como allí está la arquitectura, y si yo la apago me voy a quedar con las estructuras que le corresponden, ¿no? Y aquí pueden ustedes ver las estructuras en naranja que le corresponden a mi proyecto, ¿sí? Si yo subo un poquito, ¿no? Mi, mi proyecto puedo darme cuenta de cómo están organizadas las estructuras en el mismo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo necesito es que la arquitectura que estoy proponiendo, la cual voy a colocar de manera transparente, ¿no? sea totalmente correspondiente a lo que se está planteando, ¿cierto? Es decir, que las columnas puedan ser construibles dentro de estos muros, ¿no? Que los elementos estructurales soporten todo el peso propio del edificio y todas las cargas que puedan ser aplicadas en él, ¿no? Y el primer requisito probablemente sea de que la arquitectura y la estructura pues sean correspondientes, ¿no? Que estén compatibles, que estén compatibilizadas. ¿Cómo se logra? Se logra estableciendo un plan de trabajo, una planificación, ¿cierto? Entonces el coordinador es el responsable de la ejecución de estos planes, ¿no? El coordinador es el responsable de transmitir a las personas que están generando el modelo los datos claves para que ellos puedan generar un modelo coordinado, es decir, ¿no? el coordinador probablemente vaya a seleccionar al equipo de modeladores y diseñadores y va a encargarse de la gestión de los cambios. ¿no? Todos los proyectos tienen una naturaleza, los proyectos por naturaleza son dinámicos y el coordinador es encargado de gestionar la información. Como, bueno, para los que han estado en la charla anterior saben de que hemos estado hablando un poquito de estos cuadros, ¿no? Las normas nacionales y las normas internacionales han empezado a establecer y recalcar este rol, el rol del coordinador. El rol del coordinador es una persona que se hace cargo de los modeladores, como pueden ver aquí, ¿no? Este que era un decreto peruano del, del Ministerio de Vivienda, dice que existe un coordinador. Por cada especialidad, ¿no? Fíjense, aquí yo puedo tener especialidad 1, especialidad 2, especialidad 3, especialidad 4, ¿no? Y por cada una de estas especialidades yo voy a tener un coordinador. Y estos coordinadores van a tener a su vez un, un, un modelador, ¿sí? La ISO 19650 lo que hace es mostrarnos que nosotros tenemos múltiples equipos, ¿no? Donde en cada uno de los equipos probablemente vamos a tener a un responsable de las otras personas involucradas, ¿no? Entonces el coordinador es el jefe o es el encargado principal de la entrega, ¿no? Es decir, esto en dos que ustedes ven es eh, este círculo gris en dos que no, con el número dos es el equipo de entrega, es decir, son los responsables de entregar un proyecto. Y el coordinador es el capaz de gestionar a los equipos contratados, a los subcontratistas, a los especialistas, a los diseñadores, de tal manera que satisfagan lo que el cliente, lo que el demandante, lo que el contratante, lo que el mandante ha exigido. Eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, como ya se darán cuenta, esta persona va a tener que eh, manejar a los equipos, ¿no? y traducir el requerimiento y, y convertirlo en especificaciones no entonces este, este este tipo el coordinador es el responsable de extender el requerimiento de tal manera de que sea transmitido hacia los modeladores no eh, por ejemplo no según la guía nacional BIN, tenemos una definición del coordinador, ¿no? El coordinador es el encargado de coordinar la ejecución de los modelos de información. Fíjense, ¿no? Es coordinar la ejecución ¿no? de las distintas especialidades, asegurando el cumplimiento de los requisitos de información. Un requisito de información es lo que el cliente desea. ¿sí? El cliente desea, qué sé yo. Un edificio que se pueda construir con 8 millones de soles, que sea un hospital y que tenga una, una posta y que tenga, este, qué sé yo, una extensión de 140 metros cuadrados. Ya está. Eso es la especificación del requisito de información. También debe cumplir las normas y también debe cumplir los procedimientos que se han establecido para ese esquema llamado gestión de la información. Recuerden que la Guía Nacional BIN está especificando mucho lo que se llama gestión de la información. Gestión de la información es el proceso ordenado en el cual nosotros vamos a ejecutar o generar modelos BIM. ¿no? Y su función principal es mantener la comunicación y la coordinación entre el gestor BIM, es decir, el que planificó todo, y los que ejecutan las tareas propiamente, es decir, el equipo de trabajo o el equipo de modeladores. Es decir, el coordinador es el intermedio entre todos. La guía nacional BIM también nos dice. ¿Cuáles son las principales responsabilidades del coordinador? Si ustedes tienen la guía nacional BIM del Perú en la mano, se van a dar cuenta que el rol del modelador tiene menos, menos responsabilidades, ¿no? Solo tiene cinco. El rol del coordinador tiene como diez, ¿no? El rol del gestor tiene como siete, ¿no? Y el rol del, del líder BIM tiene como cuatro. Es decir, el coordinador es el que tiene más responsabilidades de todos, ¿no? El coordinador debe apoyar al gestor en el desarrollo del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es ese documento en el cual se detalla qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, en el plan de ejecución BIM, nosotros vamos a detallar cuál va a ser la distribución del trabajo, como pueden verlo aquí. ¿sí? Además, vamos a ver dentro de este dentro de este. Plan de ejecución BIM, ¿no? ¿Qué especificaciones vamos a tener, por ejemplo, de los niveles, de los elementos, ¿no? Y cómo lo vamos a ir planificando. Además, en dentro de la guía nacional BIM, dentro del, perdón, del plan de ejecución BIM, nosotros vamos a tener, por ejemplo, eh, las especificaciones de cómo vamos a hacer las revisiones, ¿no? Podríamos llegar a tener hasta un esquema de colores, ¿no? Para las revisiones, tal y cual lo pueden estar viendo aquí, ¿no? Este es un pasadizo, ¿no? Y en el pasadizo yo tengo las diferentes disciplinas y en la guía se ha establecido en qué color voy a poner cada una de las disciplinas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata de que nosotros tengamos un orden para este rol, que es el rol del coordinador. ¿Sí? Entonces, la principal responsabilidad es generar el plan de ejecución bien en compañía del gestor, encargado, es encargado de confirmar y asegurar la implementación e interoperabilidad de los recursos de tecnología de la información. ¿Qué significa? El coordinador es el responsable de las máquinas, las licencias y sobre todo de los recursos necesarios para conversar, ¿no? Para interactuar entre los, entre los que generan la información, entre los modeladores, ¿no? El coordinador coordina lo que es el modelo de información y su elaboración. Desarrolla los procesos de trabajo, configura los contenedores de información. Cuando ustedes escuchan los contenedores de la información, se pueden referir a los archivos propiamente dichos. Por ejemplo, ¿no? un contenedor es un modelo. Un contenedor también puede ser un archivo de Word. Un contenedor puede ser un Excel. ¿sí? Puede ser también una carpeta que contenga varias de estas cosas, ¿no? Entonces, los contenedores se deben de configurar en sus nombres, en sus ubicaciones y, sobre todo, en los estados que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un modelo puede tener eh, un estado que es un estado número uno, por ejemplo. El estado, el primer estado que tiene un contenedor es el work in progress, que significa trabajo en progreso. Es decir, recién se está generando, todavía no se ha revisado, ¿cierto? Esa configuración la tiene que hacer el coordinador. Revisa y valida la integración de los modelos federados en las distintas especialidades. Es decir, hace esto. La coordinación técnica, la coordinación propiamente dicha, es hacer esto, ¿no? Lograr que un modelo esté libre de interferencias, es decir, que los elementos que están presentes en él no tengan un problema espacial de interferencias de una disciplina con otra. Y para eso lo único que hay que hacer es coordinar las posiciones de los elementos, ¿no? Tal y cual lo están viendo en este pequeño ejemplo, ¿no? Dice, revisar y plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias del modelo de información. Dense cuenta, cada uno de los diseñadores o modeladores va a ser arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas. El coordinador lo va a recibir. Y lo que va a hacer el coordinador es encontrar problemas y a su vez empezar a resolverlos. ¿no? Entonces, eh, el coordinador no es el responsable de la resolución, es el responsable de la identificación de los problemas para que los especialistas, los diseñadores sean los responsables de, pues, mover las disciplinas. ¿no? Debe de asegurar que los modelos se mantengan actualizados, porque en cada cambio, en cada iteración, van a seguir actualizándose los modelos. ¿no? Y asegurar que el modelo cumpla con los estándares que han sido definidos por el gestor, que es el planificador. Además de definir la estrategia para la elaboración de los modelos, recuerden que los modelos eh, son desarrollados por un equipo de gente. Y para manejar a un equipo de gente vamos a tener una estrategia. Asegurar la comunicación entre el equipo de trabajo, así mismo mantener comunicación con el gestor. Es decir, mantener comunicación hacia arriba con el gestor y hacia abajo con los modeladores. Extraer información y documentación a partir del modelo de información. Entonces, la guía nacional BIN ya nos da una estructura de lo que el, el, el modelo es, ¿no? O de lo que el modelo hace, ¿no? Por favor, les voy a pedir que para que el pequeño sorteo de, del día de hoy, por favor, eh, se inscriban aquí en el Menti, que es donde voy a hacer. El sorteo al final, voy a sortear una media beca en el siguiente inicio que vamos a hacer el 17 de abril. Aquí hay una pregunta que dice, que hace Fabián, ¿no? Dice, en la norma 19, 19 650 es una directriz de cómo hacer las cosas, ¿para qué proponer otro orden de montar el proyecto? Eh, ahí está el, el problema, ¿no, Fabián? La ISO 19650 no es una guía de cómo hacer proyectos. Eh, la ISO 19650 es una guía de gestión de la información. Aquí lo dice bien claro, dice, ¿no? Es Information Management. ¿Qué cosa es Information Management? Son una serie de requisitos que las entidades deben de tener, ¿sí? La ISO no te dice cómo hacer proyectos, ¿no? La ISO te dice cómo una organización debe de gestionar los proyectos para poder utilizar modelos BIM, ¿no? Y básicamente lo que nos dice aquí es, las entidades deben de generar requerimientos, las, los proveedores o los que van a contratar van a tener que ser seleccionados mediante un proceso, un contrato, un concurso, y la respuesta al concurso son los planes de ejecución BIM. Pero para eso la entidad tiene que haber gestionado y generado los requerimientos. ¿no? Entonces es una conversación. Aquí no te está diciendo, oye, sabes que el modelo va a ser amarillo, las, las, este, las puertas van a tener este nivel de detalle. Eso lo tiene que definir cada proyecto. ¿Listo? O sea, no tiene. La, la ISO 19650 no es una guía, no es una, no es una regla, no es un reglamento, no es un recetario. Es una guía de 30 páginas, fíjense, de 30 pequeñas páginas que nos dice qué debemos de mantener como entidad. Y les comento, ¿sí? las entidades, ¿no? ¿no? lo van a utilizar. Las entidades van a utilizar la guía nacional BIN y la guía nacional BIN es el reglamento de la ISO 19650 en el Perú. ¿Listo? Esa confusión es muy 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 grande siempre, ¿no? Todo el mundo dice, "Oye, la ISO 19650 me dice cómo modelar." No, me dice cómo coordinar. No. La ISO 19650 parte 2 te dice el proceso, el flujo. Miren, aquí yo justamente la tengo abierta. La ISO, la, la ISO 19650, que es esta, ¿sí? La parte 2, que es la ISO de la etapa de entrega, nos está mostrando los pasos que debemos de tener para ella. Hace rato alguien mencionó, ¿no? Oye, ¿qué significa la producción colaborativa de la información? Que es la etapa número 6, ¿no? Entonces, dentro de los cursos, dentro del curso, les vamos a explicar, oye, ¿en qué etapa está, está marcado todo esto? Es decir, la ISO no te dice, ¿sabes qué? vas a generar el modelo el día 1 y tienes 15 días para hacer y recibir la arquitectura. Eso lo tiene que definir cada uno de los proyectos, ¿sí? Listo. Entonces, por favor, les pido a todos los que van a estar interesados en el en el concurso, en el sorteo, perdón, porque no es el concurso. Del día de hoy, por favor, que se inscriban en el Menti, y lo, para lo cual necesito su nombre y su apellido, por favor. Recuerden que el día de hoy vamos a sortear una media beca entre todos los que están aquí en la transmisión en vivo. Media beca en el inicio del 17 de abril. El 17 de abril empezamos un, un nuevo grupo de coordinador, y aquí, por favor, sus nombres y sus apellidos. Gracias, por favor, a Fabián, a todos los que tengan alguna pregunta también. si sí, ahí está Fabián, Kevin Rodríguez, Fabián Sampaio, Víctor Colonio, Daniel. Eh, com, eh, Cosio. Por favor, si quieren participar, ya saben que ahí está el link www.menti.com y el código que es 16598975 o si no, en los comentarios también los pueden encontrar para entrar directamente. Sí, aquí me voy a quedar para poder este, continuar, para que puedan ustedes, eh, ¿cómo se llama?, inscribirse. La guía nacional BIN también nos dice, para el rol del coordinador, ¿no? ¿Qué experiencias y conocimientos debería de tener el coordinador? debería de tener, como ven allí, eh, como ven allí, dice, experiencia en coordinación de procesos para el desarrollo de modelos de información. Les quiero explicar esto, ¿sí? Para, para eso voy a utilizar una pizarra en blanco, ¿listo? Todos los proyectos, ¿no? Tienen un inicio y tienen un fin, ¿cierto? Esa es la definición de un proyecto, ¿sí? Entonces, en el inicio, ¿no? Un proyecto, pues es un problema, ¿no? Una necesidad. Estoy hablando de un proyecto en general, ¿sí? En un proyecto de construcción, la necesidad es generar un edificio, ¿cierto? Entonces, en este inicio, pues no hay muchas personas, ¿cierto? En este inicio, probablemente las personas que estén serán el cliente, ¿no? Y probablemente un project manager o tal vez un arquitecto. No va a haber más. Es más, en el inicio, inicio, solamente está el cliente. Una de las primeras actividades que va a tener que hacer, ¿no? Es contratar o designar, que es el término que utilizan las normas, a alguien encargado de definir la necesidad, ¿no? De manejarla, ¿cierto? Y lo que va a suceder es que en determinado momento ellos se van a dar cuenta de que ellos no van a ejecutar todo, ¿sí? Entonces va a haber una etapa en la que se van a empezar a hacer las contrataciones, ¿no? Entonces toda esta etapa muchas veces se tiene como nombre procura, planeamiento, ¿no? Es decir, todos los proyectos de construcción y no de construcción empiezan por una procura, un planeamiento en el sector público. Se podría llamar formulación slash evaluación, ¿cierto? En una etapa en la que el, el cliente se le tiene que extraer los requerimientos. Es decir, tenemos que preguntarle al cliente, ¿qué es lo que quieres? Y para los que conocen algo de la ISO, ya saben que son los AIRs, PIRs, OIRs y EIRs. Entonces, en esta etapa se genera esto, de los cuales el más importante es el EIR. Porque el EIR va a acompañar a lo que nosotros conocemos como los términos de referencia. ¿Qué son estos requerimientos? Esto es lo que el cliente quiere, lo que el edificio necesita y lo que el proyecto demanda. Estas tres cosas en su conjunto van a definir los EIRs, que son los términos específicos de la generación del modelo. Esto es generación del modelo. ¿Qué quiere decir? Para que yo pueda construir un edificio... Recuerden que mi objetivo es generar un edificio o una obra de infraestructura, ¿cierto? Esto es lo que yo necesito. Entonces, va a haber un comienzo del proyecto donde el cliente dice, sabes que necesito un hospital, sabes que necesito una nueva carretera. Entonces, se debe de formular o hacer un planeamiento general del proyecto antes de empezar las contrataciones. Recuerden, imagínense que esto fuera un municipio. El municipio no lo va a ejecutar por administración directa, sino lo que va a hacer es... Eh, sino lo que va a hacer es planificar no un proyecto en el cual va a contratar a varios equipos ¿no? entonces lo primero que se va a hacer en esta etapa seguramente va a ser un concurso ¿no? entonces en ese concurso eh, se va a seleccionar a un postor para hacer ese concurso no ellos como entidad no, como entidad han generado términos de referencia, EIRs y un algo llamado CCA, que son las evaluaciones. Y lo que va a pasar es que los postores, el postor 1, va a generar un plan de ejecución 1, ¿no? Y lo que va a pasar es que el postor 2 va a generar un plan de ejecución BIN 2, y el postor 3 va a generar un plan de ejecución 3, ¿cierto? Entonces, Después de la evaluación de capacidades, que es el CCA, se determina que el postor 2 es el mejor, ¿sí? Y ese postor pasa a un proceso llamado la contratación o la generación del contrato, o perfeccionamiento del contrato. Se le llama así, perfeccionamiento del contrato. Y entonces se le hace un contrato y allí recién comienza la etapa que se conoce como diseño, ¿cierto? Recuerden que todavía me faltan muchas etapas, ¿no? Por aquí está la construcción propiamente, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos como coordinación técnica o coordinación de proyectos BIM está en paralelo a la generación del diseño, ¿cierto? Entonces, durante esta etapa, yo voy a tener un grupo de gente, un grupo de personas que lo que van a estar haciendo es... Diseñando la arquitectura, diseñando las estructuras en secuencias, ¿no? La arquitectura y las estructuras no se desarrollan en paralelo. Primero se desarrolla la arquitectura, luego se desarrollan las estructuras, luego se desarrollan las instalaciones, ¿no? Y pues allí tenemos todo este, todo este esquema del diseño. Y lo que va a hacer el coordinador es controlar o entender cómo se genera todo este esquema, ¿cierto? ¿Qué es todo esto lo que, los estoy, lo que les estoy mostrando? Esto es lo que se llama. Gestión de la información. Dense cuenta, la gestión de la información es el esquema con el cual yo voy a utilizar los modelos para atravesar desde la necesidad hasta la entrega de mi edificio o obra de infraestructura, donde el diseño propiamente dicho, ese diseño que nosotros conocemos, está por aquí, ¿cierto? Y durante este diseño participan los modeladores y los coordinadores. Mientras que el gestor BIM, el formulador, el, el y el supervisor también está por aquí, ¿no? Fíjense. Entonces, solamente estamos hablando de esta etapa. Hagamos más hincapié en esta etapa. Entonces, cuando empieza un proyecto, lo que va a pasar, ¿no? Ahora ya no estoy hablando del proyecto, eh, ¿cómo se llama? Solamente de la etapa. Solamente estoy hablando de la etapa de diseño, ¿cierto? que como alguien dijo, ¿no? La etapa 6, la etapa de producción colaborativa de la información. Así se llama, ¿no? Durante esta etapa, lo que va a pasar es que se va a generar el proyecto en varias etapas, ¿no? Work in progress, ¿no? La etapa siguiente se llama share it, ¿no? Y por último, se va a llevar esto a una etapa llamada, este, eh, con, eh, publicado, ¿no? Entonces... El work in progress es donde los modeladores, en este caso, los diseñadores generan su información. En determinado momento el equipo de diseño se hace una pregunta y dice, "Oye, ¿ya estoy listo? Si sí, estoy listo, pues genero y lo paso a la siguiente etapa. Si no estoy listo, sigo revisando." Entonces, en la etapa de diseño, de shared, aquí aparecen los coordinadores. ¿Sí? Y lo que hace el coordinador es simplemente empezar a revisar lo que han hecho los diferentes eh, especialistas por ejemplo arquitectura estructuras eléctricas sanitarias no y se pregunta oye todo lo que hemos hecho está bien obviamente va a haber con problemas incompatibilidades lo podemos resolver aquí y si no lo podemos resolver aquí se lo regresamos a los diseñadores no una vez que esto ha sido superado lo que va a pasar es que se van a empezar a generar los presentables que son planos metrados presupuestos, programación, es decir, los entregables clásicos. Esto de aquí es lo que se llama producción colaborativa de la información. Hace rato alguien lo preguntó, quería, bueno, no había suficiente tiempo, así que quería responderlo aquí. Entonces, este es un resumen en dos minutos de lo que es la gestión de la información. Eso es lo que dice la ISO, ¿no? La ISO no te dice, oye, ¿sabes qué? Vas a hacer planos con líneas 0.5 milímetros. No te dice, oye, ¿sabes qué? Las, las zapatas van a tener color verde, ¿no? La ISO te dice, oye, los procesos de construcción son mejores si tú designas a un gestor. Si este gestor contrata empresas que tienen el, el esquema de coordinación, el esquema de modelado y demás. Mira, ¿sabes qué? Los coordinadores deben de organizar las, las cosas de manera periódica. Esa periodicidad debe haber estado eh, definida en el plan de ejecución BIM mucho antes de empezar a modelar. Y todos deben de haberlo gestionado. Eso es lo que se llama coordinación de procesos para los modelos de información. Así de simple. ¿Sí? Y lo que les acabo de, de colocar es lo que se llama gestionar la información. Obviamente, en cinco minutos no les puedo explicar todo. Pero durante los cursos se sí va a hacer mucho énfasis en lo que la norma nos dice y lo que eh, pues, la Guía Nacional BIN ha interpretado y lo que nosotros, ya sean entidades públicas o entidades privadas, nos podemos llevar para hacer mejor nuestro proyecto. ¿Listo? Por favor, no sé si tienen alguna pregunta. Mientras voy a regresar al Menti, hay 36 personas. Qué bueno, hay 36 personas. Miren, Gonzalo se ha anotado dos veces. Recuerden que los que se han anotado dos veces los votamos de la, de la, de la transmisión. Sí, ahí está. Correos electrónicos, por favor, para lo que es el sorteo. Recuerden que en el, en el sorteo les voy a... Bueno, en, la, en los comentarios está el link de Menti para que puedan colocar los correos ya saben que para poder eh, comunicarnos con ustedes pues solamente tienen que colocar su correo sino no cómo los colocamos no listo a ver eh, sigamos no entonces un coordinador tiene que tener muchísimas habilidades sí la primera la principal creo yo es planificar la ejecución de un proyecto sí recuerden que Recuerden que según el esquema que les he mostrado, ¿no? Cuando yo inicio un proyecto, ¿no? ¿Sí? Cuando yo inicio un proyecto, yo voy a tener todo esto que se llama proyecto, en el esquema público se llama inversión. ¿Quién ve todo ese esquema completo? Lo ve el gestor B, ¿no? Pero dentro de toda esta etapa va a haber, ¿no? Una etapa que es el diseño propiamente dicho, que es el punto 6, ¿no? La producción colaborativa de la información, ¿cierto? Y durante esta etapa, que voy a marcar en naranja, ¿no? Durante esta etapa, ¿no? Es la en la que participa el, el coordinador. Y el coordinador es el encargado de esta etapa, ¿sí? El coordinador BIN, ¿no? Mejor lo pongo acá abajo. El coordinador BIN es el encargado de esta etapa. Entonces, el gestor ve todo el, el amarillo y el gestor y el coordinador ve solamente lo naranja, ¿sí? Es puntual, es más, es más este, especializado, pero en los procesos de esta parte, ¿no? Y dice, Inge, ¿qué herramientas tecnológicas usa el coordinador BIM? Muy buena pregunta, ¿sí? Tiene que utilizar Revit, ¿por qué? Porque va a hacer la coordinación sobre ellas. Bueno, si, usa, si en el proyecto se está usando Tecla tiene que conocer tecla o usarlo, ¿no? Tiene que, si estás en los Archicad, tiene que conocer por lo menos las nociones de cómo se genera, ¿sí? Y tiene que utilizar Navisworks o alguna herramienta para la coordinación técnica. Tiene que utilizar una herramienta para el entorno de datos comunes, ¿no? Que puede ser Autodesk Construction Cloud, Dalux o este, eh, Trimble Connect, no sé. Lo que, lo que ellos necesitan. ¿Sí? Dicho sea de paso, estas herramientas no las establecemos ni yo ni ustedes. ¿Quién las establece? Las establece el gestor BIM. El gestor BIM, en una de sus etapas, ¿no? va a establecer algo llamado el protocolo, que significa los pasos de baile que se van a llevar a cabo hacia adelante. Dentro de este protocolo hay una parte que dice herramientas, es decir, la entidad, el contratante, el cliente y el gestor son las personas que se van a encargar, o las entidades, los entes, los stakeholders, que se van a hacer cargo de definir qué herramientas. Yo les puedo poner estas como las más usuales, pero cada proyecto se va a encargar de definir qué herramientas va a generar. Entonces, cuando aquí hablamos de planificación de proyectos, bien estamos hablando de la planificación de la, eh, de la etapa propiamente. Lo primero que tiene que entender... Bueno, aquí una buena pregunta dice Walter, Civil Civil 3D también es Bing? claro que sí, sí. Civil 3D es una herramienta que tiene muchísima información, sí, y aunque ha habido una discusión muy grande acerca de si eso no es Bing, pues sí, sí es, no, porque básicamente tienes elementos paramétricos que puedes ir generando, sí. Eh, el Civil 3D es una herramienta. Bing. ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar es que dentro de un proyecto uno puede tener muchísimas disciplinas. Así que el coordinador muchas veces va a tener que conocer o tener nociones de muchas disciplinas y tener que encontrar la manera de representarlas o de manejarlas. ¿no? Eh, así que esa, esa es, ese es uno de los principales temas alrededor de la, de la coordinación técnica, ¿no? que debe de tener un. Eh, un coordinador, ¿no? Pero, espérense. Acá está esta de aquí. Listo. Aquí hay una pregunta de Gary. ¿Qué relación hay entre el supervisor BIM y el gestor BIM? Eh, el gestor, ¿no? Lo que hace el gestor es planificar el proyecto. Y el supervisor puede ayudarlo a planificar, pero sobre todo lo va a ayudar a revisar que lo que se ha planificado se está ejecutando. Nada más, ¿no? Dice, los softwares utilizados deben tener licencia necesariamente. Es como decir, oye, ¿sabes qué? Para hacer taxi, yo, este, por ejemplo, para hacer una empresa de, de ¿cómo se llama? De, de vuelos aéreos, necesito tener aviones que sean míos. Obviamente tú puedes hacer un vuelo, ¿no? Con un avión que no sea tuyo, pero no es legal, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Necesito las licencias, ¿no? lamentable y tristemente necesitamos las licencias, ¿no? Entonces quería hablar un poquito de los roles, ¿no? Respecto de lo que pasa en, en otros países, ¿no? En Chile, por ejemplo, en su plan BIN de Chile ellos tienen estos roles, ¿no? La dirección, la revisión, modelación, coordinación y gestión, ¿no? Como que le han puesto una diferencia entre la gestión y el director, ¿no? Donde el director es el que Lidera y fomenta la implementación de BIM. ¿no? En nuestro país le han llamado gestor BIM y líder BIM, ¿no? pero por lo demás los elementos son los mismos. Fíjense, ¿no? el coordinador dice: desarrolla el proceso y la integración del flujo entre los diferentes actores según la etapa. Valida e integra modelos de distintas especialidades, prevé conflictos, concilia soluciones, se comunica con los especialistas y asegura la correcta modelación del diseño y organiza sesiones de coordinación entre las partes. Sí, como les había mostrado, aquí hay otro cuadro. ¿no? en la Guía Nacional BIM tenemos allí precisamente los roles y en estos roles, como ya les había dicho, no tenemos al contratante y al contratado. El contratado genera requerimientos en esa etapa de la planificación y los equipos contratados, los equipos seleccionados, tienen que eh, entregar ¿no? nuestros entregables como los planos, metrados, el modelo y demás. ¿no? Carlos dice, ¿qué herramientas se puede utilizar para el seguimiento de las actividades de la gestión Bintrel o Asana, MS Project? ¿Cuál recomienda? Eh, la mayoría de las personas utilizan los entornos de datos comunes para esa gestión, ¿no? Es decir, eh, la gestión es una gestión documentaria, ¿no? Esa gestión documentaria requiere actividades, pero en sí creo yo que los hitos más controlados son los entregables, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas de entorno común de datos, tú puedes ponerle, ¿no? Oye, tal fecha debe de estar este modelo. Hasta tal día, tienes dos o tres días para resolver una interferencia, un problema, un, una incidencia, ¿sí? Y las otras, pues, pueden ser... Estas herramientas que tú tienes son de gestión de proyectos y gestión de actividades, gestión de, um, de checks, para, por así llamarlo, ¿no? ¿no? Dice, pero si con la licencia de estudiante se pueden hacer muchas cosas cuando se hagan trabajos para alguna entidad, ¿es necesario mostrar la licencia legal? Eh, claro que sí. El, el detalle es que... Un proyecto real de construcción, ¿sí?, puede llegar a tener un nivel de auditoría, ¿no? Y la marca Autodesk o cualquier otra marca va a revisar que si yo estoy haciendo un puente con tecla, haya tenido una licencia de tecla, ¿no? Y cuando busca el modelo, te va a decir, lo puede auditar porque ellos tienen sus propias herramientas de auditoría y va a decir, oye, esta, este modelo se ha hecho con una licencia de estudiante, la licencia de estudiante no tiene las funciones para poder generar un proyecto comercial. Así que le cae una multa a la entidad o a la empresa privada, ¿no? Que muchas veces es tres veces más grande, cuatro veces más grande que el costo de una licencia. Así que, pues, eso está sucediendo alrededor del mundo, ¿sí? A pesar de que con la licencia de estudiante nosotros podemos hacer todo, no es correcto hacerlo, ¿no? Así de simple. ¿Listo? Entonces existen diferentes roles y como me gusta colocar allí ¿no? nuestros equipos contratados ¿no? nuestros equipos contratados son de este tamaño ¿no? eh, pueden tener un equipo de entregable de arquitectura, de sanitarias, de eléctricas, dentro de los cuales va a haber modeladores y diferentes. ¿no? Recuerden que el cliente va a tener un contrato de arquitectura, un contrato de estructuras, un contrato de sanitarias, y el cliente, ¿no? Se va a empezar a responsabilizar dentro del cliente. El cliente puede explotar en el gestor, en los supervisores, ¿no? Que se van a eh, comunicar o que van a ser los responsables de las entregas respecto de cada uno de los coordinadores, ¿no? Esto es lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, ¿no? ¿Qué relación existe entre el gestor y el supervisor? Que fue una pregunta que alguien hizo allí, ¿no? El gestor establece el plan. Pero los supervisores son los que revisan que el plan se haya ejecutado. Los planes se han ejecutado por los coordinadores, que son los líderes de los equipos de modelado, los equipos de diseño, y los coordinadores son los responsables de la entrega. ¿Ante quién? Ante los supervisores. ¿no? Fabián dice: Si las cantidades y modificaciones de un proyecto están vinculadas a un modelo único, ¿puede el BIM acabar con la corrupción? <laughs> eh, Dentro de los esquemas que existen en, alrededor del mundo, sí, eh, en, la, en la implementación pública, definitivamente uno de sus objetivos que no se publicita, indirectos, por así decirlo, es precisamente eh, la transparencia. ¿no? Y cuando nosotros hablamos de transparencia, estamos hablando de que el proyecto, eh, pues simplemente no sea corrupto. Así de simple. Así que ese es uno de los objetivos, ¿no? Uno de los objetivos del BIM es hacer los modelos editables, los modelos auditables, y de tal manera de que podamos encontrar los problemas y se puedan revisar una y mil veces, ¿no? Dice Howard, quieren acabar con la corrupción, pero no quieren comprar licencias de software, algo no cuadra aquí. La verdad es que las entidades sí lo van a hacer, las entidades públicas, pero la pregunta es, ¿quién tiene que comprar licencias? ¿La entidad? o los, las empresas privadas es que las empresas públicas van a contratar empresas privadas no así de simple no así que por ejemplo imagínense que ustedes van a hacer un colegio no la entidad tendrá una o dos o tres licencias mientras que los contratados tendrán una dos o tres licencias no pero seguramente como va a haber muchos equipos contratados son ellos los que tienen que hacer diferentes cantidades de licencia y más licencias, ¿no? Entonces, no, no es que las entidades no vayan a comprar licencias. Es más, tienen asignación para sus propias licencias, ¿no? E ese es el, el reto de la implementación, ¿no? El reto de la implementación es que las entidades compren sus licencias no para la generación de información, no para la generación del modelo, sino para la revisión. Y lo que se ha hecho alrededor del, del mundo es, este, no revisar el modelo federado, sino revisar un entregable de software libre, como puede ser un Ifc, o revisar los entregables, ¿no? Como son los planos. Así que no necesariamente una entidad debe de cuadra, comprar la licencia de diseño. ¿no? A eso tenganlo muy en cuenta. Eso es, eso es algo muy importante, ¿no? Listo. Entonces ya se darán cuenta de que el líder de, bueno, el coordinador es el jefe del equipo de diseño, ¿no? Va a haber un coordinador de arquitectura, un coordinador de estructuras, un coordinador de eléctricas, de sanitarias y demás, ¿no? Entonces, el modelador es el encargado de generar información, ¿cierto? Desde los requisitos, él convierte y genera los contenedores. El modelador se comunica con el coordinador y se comunica con los demás integrantes del equipo. El modelador genera los modelos de arquitectura, de estructuras, de sanitarias, etcétera, etcétera y el modelador genera los archivos de intercambio que les mencionaba, ¿no? Los modeladores harán, entregarán un Revit, entregarán un IFC, entregarán un plano, etcétera, etcétera, ¿no? El modelador tiene que entender los conceptos como el LOIN y el modelador utiliza herramientas, ¿no? Pero lo que sucede es que va a haber un coordinador, ¿no? Recuerden que el coordinador se va a encargar tal vez de todas las disciplinas, arquitecturas, estructuras sanitarias, el coordinador se comunica con el gestor y el coordinador eh, establece ¿no? el plan de ejecución BIM ¿no? eh, con los PIRs y los CIR. ¿no? El coordinador tiene como función apoyar al gestor en el desarrollo del plan, ¿no? es el encargado de asegurar la correcta implementación de los recursos, ¿no? coordina la elaboración del modelo, desarrolla y coordina los procesos con los demás integrantes, configura los contenedores, es decir, dentro de las herramientas se pone a configurar los estados, la configuración de los nombres. Eh, el estado que, con el que va a pasar Revisa y valida la integración De modelos federados de distintas Especialidades, es decir, coordina Multidisciplinariamente Revisa y plantea soluciones e incompatibilidades E interferencias, ¿no? Asegura que los modelos de información se mantengan Actualizados, ¿no? Asegura que el modelo de información cumpla con los estándares Y define una estrategia, ¿no? Una planificación Esta estrategia es, creo yo La parte más importante y complicada De todo esto, ¿no? que es eh, cómo se van a elaborar estos modelos. Además, el coordinador asegura la comunicación dentro del equipo de trabajo y mantiene la comunicación con el gestor, extrae información y documentación a partir del modelo de información. Fíjense todo lo que tiene que saber hacer un coordinador de proyectos BIM, son un montonal de cosas, ¿no? Cari dice, todos los ministerios están implementando BIM, ¿cómo ves el avance actual de acuerdo al plan BIM? No tengo los datos, ¿no? El Ministerio, eh, digo, la Dirección General de Producción Multianual de Inversiones debe tener esos datos de la implementación. Conozco algunos proyectos, pero no sé cuál es el estado eh, global, ¿no? A este paso cree que en el 2030 se llegue a la meta de implementar bien el sector público. Hay fe para que esto suceda. Estoy, soy confidente de que puede ser, yo creo que del, del 0 al 100 tengo un 75% de que sí se va a lograr la meta del 2030. O al menos una gran parte de ello. ¿Listo? Entonces, estos son, estas son las habilidades que debe tener el coordinador. ¿Sí? Pero bueno, ya han puesto 54% personas sus correos. No se olviden de colocar también sus, eh, sus nombres, porque si no, no vamos a poder ubicar sus nombres y su correo, por favor. ¿Listo? Agreguen, por favor, ahí su nombre y su correo. Ya vamos a llegar a la parte final. ¿Sí? Ya vamos a empezar el sorteo. Listo. Eh... Listo. Están colocando su nombre y su apellido, por favor. Ahí está. Vamos, 40 personas. Está nuestro amigo David, Jordan, Luis, Rafael. Todos quieren este, ganarse las becas, ¿no? Todo, todos los días en esto. Listo. Entonces, el día 17 de abril nosotros vamos a empezar un nuevo programa de coordinador que va a desarrollarse las clases los días domingos, ¿no? Tiene un total de 150 horas y más o menos van a demorarse en certificarse eh, 3.5 meses, ¿no? Eh, puede ser un poco más, dependiendo un poquito de, de todos ustedes, ¿no? La modalidad es virtual asistida y eh, se va a utilizar diferentes softwares como Revit, Navish o Archimedes. ¿sí? El objetivo es muy claro, ¿sí? Es que ustedes sean capaces de planificar un proyecto, ejecutar un proyecto y eh, conocer la, el proceso de la adopción de BIM en las or en organizaciones. La planificación de un proyecto BIM implica, pues, principalmente algo llamado el BIM execution plan. Pero para entender el plan de ejecución BIM hay que entender la ISO, hay que entender los requisitos, hay que entender la gestión de la información. Y luego para ejecutarlo hay que empezar desde pues el, la desde la topografía, las do, diferentes disciplinas y avanzar hacia la coordinación multidisciplinaria, ¿no? Es decir, un coordinador debe planificar, debe ejecutar y debe conocer los requisitos para la implementación bien en una empresa, ¿sí? En este... Eh, en este link, ¿no? Les estoy colocando... Eh, les estoy colocando las... Eh, el contenido que les estoy mostrando, ¿listo? Olenka dice, ¿dónde debemos escribir los correos? En Menti, ¿sí? Ahí pueden encontrar... Eh, ahí pueden encontrar ustedes las, eh, el, las inscripciones al sorteo del día de hoy No, Wilder dice, hoy día no me bañé y he comido Y no he comido a ver si los dos mantras si gano esta vez Esperemos que, que por fin ganen, ¿no? Listo ¿A quién está dirigido este programa? Está dirigido a los profesionales de la construcción Involucrados en esta entrega colaborativa de la información Jefes y coordinadores de equipos de diseño de las diferentes disciplinas ¿Sí? Y modeladores bien con experiencia. A ellos está dirigido esto. ¿Sí? El requisito principal es que eh, participe en proyectos de diseño y construcción, que haya tenido participación, conocimiento y experiencia general de, en construcción y nociones de modelado de edificios. ¿Sí? No es necesario ser un modelador experto, pero sí sería importante. ¿Sí? los requerimientos técnicos de siempre, sistemas operativos, softwares, conexión a Internet, porque obviamente la participación en las clases se hace muy importante, ¿no? Dice, quiero hacer mi tema de tesis de implementar BIN en un ministerio, ¿qué tips me puede dar? ¿Puede ser mi asesor? No. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre este programa de coordinador BIN y el coordinador de BIN normal de cinco meses? La diferencia es el tiempo. Digámoslo así, que este va a ser uno más dedicado, ¿sí? Y además que el del coordinador BIN de cinco meses, no lo vamos a abrir por al menos unos dos o tres meses. ¿sí? La última vez que se abrió ha sido en febrero, ¿sí? Y no lo vamos a abrir nuevamente hasta junio, probablemente, ¿sí? para que haya personas en este ritmo, ¿sí? La ruta de cinco meses se hace de lunes a viernes, y esta ruta se va a hacer los domingos, ¿no? Esa es la ruta de coordinador de proyectos BIM, que es mucho más larga y mucho más extensa, necesita más tiempo, tiene más cursos, tiene más contenido, pero este, estamos buscando una ruta más corta, digámoslo así. Este es un programa de alta especialización que yo dirijo, que yo manejo, que no, no va a ser el mismo esquema que el anterior. ¿no? En el otro tenemos siete profesores, es mucho más largo, tenemos once cursos que se llevan, es, es bastante largo. ¿Sí? Hay un curso similar, precisamente es eso, ¿no? Dice Daniel, no, frío de fríos. No, es que la verdad, eh, pues no tengo tiempo. La verdad es que si supieran la cantidad de cosas que tengo pendientes en mi cabeza, dirían, oye, ¿no quieres ayuda? Ojalá alguien me dijera, ¿no? Oye, ojalá ya la gente no me dijera, oye, ayúdame con mi tarea, ¿no? Sino que me digan, oye, ¿en qué te ayudo? Nadie me dice eso, ¿no? Oye, Cristian, ¿en qué te ayudo? Todo el mundo dice, ayúdame. Nadie me dice, ¿en qué te ayudo? ¿Qué, o sea, yo soy el frío de fríos. ¿Se dan cuenta? Qué mal, qué mal. Ya. Eh, entonces, este eh, programa tiene este contenido, ¿no? Eh, gestión de proyectos BIM, normatividad de proyectos, planificación de proyectos, trabajo colaborativo, auditoría de modelos, estándares de proyectos, planificación de proyectos. Sí. Eh, eso todo para lograr hacer nuestro plan de ejecución BIM. ¿Sí? Todos estos datos que vamos a ver hacia adelante hablan de la norma internacional, de la experiencia en planificación, del trabajo de colaboración para dividir un proyecto, todo para poder lograr a generar un plan de ejecución bien. Luego, en, los, en la coordinación de proyectos necesitamos entender los estándares el modelado paramétrico, el emplazamiento, un poco del diseño de la arquitectura, estructuras e instalaciones, no hablar del modelado paramétrico y de la documentación de los presupuestos y el trabajo colaborativo. Aquí lo que principalmente revisamos es el esquema de la coordinación multidisciplinaria, que lo vemos por todo lado. Aquí vemos todo el esquema de la coordinación multidisciplinaria y el último módulo que se llama gestión BIM en empresas. Habla de la metodología de gestión de proyectos, las herramientas, un poco de control de obra. Habla de la normatividad de la gestión de proyectos y de la implementación BIM. El objetivo del tercer módulo es que ustedes estén listos para implementar BIM en sus proyectos. ¿no? Aquí hay un poco más de información si quieren ver el contenido desregado. Y sobre todo me gustaría que le presten atención a lo que es el... El cronograma, ¿no? Entonces, este cronograma de los días domingos de 9 a 11 de la mañana, pues son las sesiones en vivo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Primero va a haber una, una clase de introducción a la coordinación, luego vamos a hablar de la normatividad BIM alrededor del mundo, vamos a hablar de la planificación y vamos a hacer un taller en dos sesiones, ¿no? de lo que es el Bien Ejecución Plan. Para eso vamos a conversar un montón respecto de los esquemas de planificación y respecto de lo que es, eh, respecto de lo que es la, eh, la gestión, ¿no? Luego, en el módulo número 2, vamos a hablar de los entornos comunes de datos, de lo que es el emplazamiento o ese, esa división del trabajo, ¿no? De lo que es la revisión y la coordinación, y vamos a hacer mucho énfasis en la detección de interferencias en la generación de documentos de coordinación como los planos, presupuestos, programación y luego vamos a hacer una sesión Ais, ¿no? que es una reunión o una sesión de coordinación y en el último módulo vamos a hablar de la integración del BIM con otros eh, estándares o con otras buenas prácticas vamos a hablar de la gestión de proyectos BIM donde vamos a hablar mucho de la gestión de la información para entenderla completamente y luego eh, hablar de la implementación y hacer un taller de, del plan de implementación para formular. Cada uno de los módulos tiene un trabajo, en el primero se va a generar... La formulación de documentación contractual, el plan de ejecución BIN. En el segundo se va a hacer casos prácticos de coordinación de proyectos. Les vamos a dar varios proyectos para que ustedes puedan generar su coordinación, ¿no? Van a haber hospitales, van a haber este, proyectos de edificaciones. Creo que tenemos este, un puente, creo, por allí, para que podamos dárselos. Y en la última, vamos a formular el plan de implementación BIN eh, para una entidad pública o privada. Ese es el cronograma que, como ya les había dicho, empieza el 17 de abril y debería estar terminando por la semana de agosto, más las fechas finales para que ustedes puedan presentar este eh, de todo esto, ¿sí? Listo. Entonces, eh, este es el esquema de nuestro programa nuevo de coordinación. Y ahí están las 60 personas. No se olviden. No se olviden de, de colocar aquí sus correos, faltaban tres personas. Y bueno, algunas preguntas básicas de todo esto es, ¿no? Eh, dice. Dicen. Dice Percy, ¿no? En el caso de costos y presupuestos, ¿el coordinador participa? Claro que sí, ¿no? El coordinador tiene que participar de la, de la generación del presupuesto porque es uno de los entregales principales de un proyecto, ¿no? Luego dice, ¿no? Quiero ser practicante de BIM, doy mi ayuda. Dice, no, bueno, mi trabajo ya no es hacer BIM hace tiempo, ¿no? Mi, mi trabajo es un tema un poquito complejo. Dicen, no me permite escribir mi correo, ahí está. Vamos con Facebook. ¿Cómo puedo ver si mi correo se subió con éxito? Dicen, mi correo, ahí está. Dice, a ver, aquí hay una pregunta que quería hacerle a todos, ¿no? ¿Tienen experiencia en modelado? Sí, no, muy poca. Sí, eso es muy importante a la hora de, de planificar todo esto. A ver, veamos la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Han participado de proyectos de modelado, pero como trabajo? ¿Cuántos de ustedes han participado de un proyecto de modelado trabajando? A ver, sí o no. La opción 3, la por favor. Sí o no, nada más. Veamos. Bien, ¿no? Está, está, está nivelado, ¿no? Entre sí, no, ¿no? La mitad ha presentado y la otra mitad no. Dice, tengo dos años de modelador, dicen por aquí, ¿no? Nada, dice. Fíjense, ¿no? Hay mucha experiencia todavía en, aquí en el tema del modelado, ¿no? Por favor, si tienen alguna pregunta, para poder realizar ya nuestro sorteo. Listo, entonces lo que les decía es que los invitamos a todos para presentar este proyecto. Ahí está el, el precio del mismo, ¿no? Porque es una ruta bastante acelerada, bastante, bueno, reducida. Tiene todo el contenido medular del otro programa. La diferencia son las frecuencias de las sesiones, como les decía, ¿no? El otro tiene un costo mayor, ¿no? Y tiene una duración mayor porque hacemos, digámoslo así, que es extensivo, ¿no? Y este es mucho más intensivo, ¿sí? Sobre todo eh, para los que tienen la, la necesidad de entender, ¿no? Este rol, que es el rol del coordinador, ¿listo? Ahora sí, si sí, ya estamos todos listos, vamos a hacer el sorteo de una media beca en este programa que empieza el día eh, 17 de abril, no se olviden, ¿sí? Si estamos todos en el correo, hay 68 correos y hay 60 nombres. ¿Por qué hay 68 correos y hay 60 nombres? Nombres sin correos no los vamos a hacer valer, por favor, ¿sí? Por favor, a ver, les voy a volver a poner aquí los nombres, ¿sí? Y para que puedan colocar nuevamente los correos. ¿Listo? Eh, si ganamos a Paraguay, sale su media beca. <laughs> sí. A ver, a ver, ayúdenme en eso, ¿sí? Si ganamos con Paraguay, ¿qué hacemos? A ver. A ver, muy buena pregunta. Si ganamos a Paraguay, Media beca que un modelador para todos los que se inscriban hasta el día jueves. Yo creo que sí, puede ser, ¿ah? ¿eh? Dice, sí, puede ser, puede ser, ¿no? Seguro hay algún castillo por aquí. Pero la verdad es que de repente mañana en el Perú nos quedamos sin presidente, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Que mañana, mañana puede, podemos quedarnos sin presidente otra vez. Vamos a resumir de beca, dice ya. 63 personas, nadie más, ¿no? Fíjense que hay tres personas que han puesto su nombre dos veces. Esos no vale, valen. ¿Sí? Ya los vamos a sacar de la lista. ¿Listo? Correos electrónicos por último. 73 correos. Ya. Voy a descargar la lista, ¿listo? Para poder eh, colocar ya el sorteo. Muchas gracias a todos. ¿Dónde está? Download results. Exportar resultados. Something went wrong. Descarga, por favor, mis resultados. Ahora sí, ya está. Ahí está mi Excel. Listo. Correos electrónicos, voy a copiarlos todos. Fíjense, acá están los, los correos electrónicos que tengo. Listo. Y me voy a sorteados. No, primero tengo que irme a un Excel. Tengo que generar un nuevo libro en blanco para quitar los duplicados. Datos, quitar duplicados, aceptar. Había 22 duplicados, ¿se dan cuenta? Son de lo peor, como siempre. Listo. Ahora sí, muchas gracias a todos por participar y vamos a hacer el sorteo. Recuerden que la condición es la de siempre, ¿no? Que tiene que estar aquí, ¿no? Cuarto, vamos a sortear solamente media beca, así es simple, media beca. ¿Sí? Eh, una media beca al, al tercer intento, ¿sí? Y a la una y a las dos y a las tres, el primero al agua, ¿sí? Primero y segundo al agua, tercero su, se, media beca, ¿sí? Y el primero es Kevin Rodríguez Cucucú. Cu. ¿Quién es Kevin Rodríguez Cucucú? Cu? ¿Se dan cuenta? Cuando alguien pone allí en los comentarios, este, allí es hoy, vamos con fe, sale. Tristemente Kevin ha salido al agua, tristemente, para su suerte. Y miren, ¿ah? ¿eh? Ven, ven que el truco es poner en los comentarios, poner comentarios bonitos, ¿no? Pobre Kevin, ¿no? Pobre Kevin. Así no es ya. Uno va al agua, ¿sí? Kevin va al agua. Segundo, con la fe, con los de Vargas. A la, ahí está. El segundo, Cris Cisternas. ¿Quién, ¿Quién se ponen esos nombres? Por favor, dígame que, dígame que es un nombre real, por favor. Es, ah, no, sí es cisternas bustamante, ya. Bueno, supongo que debe ser alguien de por allí. Listo, eso también al agua, ¿sí? Y ahora sí, la última. Mucha suerte a todos, muchas gracias por estar interesados en nuestro rol del coordinador. Dice, dice, si, si gano le invito una carapulcra con sopa seca, dice joven Se dan cuenta, por fin alguien que ofrece algo de comida, por fin. Dice, si gano Perú, hoy sí gano y Perú gana Paraguay, dice Wilder. Será. Listo. Dice, Inge Cristian dice, no, siempre participo. Hoy día por lo menos ha salido. Le digo sortear a la una, a las dos y a las tres y ahí está. Y el ganador es b arroba gmail.com. Recuerden que tiene que estar por aquí, ¿sí? Por favor, si no está, vamos a ver quién era vcolonio. Es Víctor Colonio a la una, Víctor Colonio a las dos, Víctor Colonio a las tres, ahí está, ¿sí? Ya lo pueden ver, ahí está, Víctor Colonio, ahí está. Víctor Colonio es nuestro ganador del día de hoy. Mucha suerte, muchas gracias por, por participar. Es. Ahí está. Y el correo es este. Listo. Muchas, muchas gracias. Ahí está Víctor en YouTube. Sí, está, está en YouTube, ¿no? Dice, la clave para ganar es ponerse nombres raros, dice. <laughs> William dice, una más. Felicidades, loquito Víctor. Dice, ahí está. Parece que se conoce. Una más. Una más. No, 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 no. Suficiente por el día de hoy, sí. Entonces, ¿no? Recordarles que iniciamos el 17 de abril con este programa de coordinador, ¿sí? La siguiente, no, la subsiguiente semana, esta semana no, la subsiguiente, vamos a hacer un taller de coordinación muy interesante que espero que todos puedan acompañar para poder también este, explicarles un poquito más respecto del, del rol del coordinador de proyectos. ¿Listo? Muchas gracias con todos por eh, estar interesados en nuestro rol del coordinador. Recuerden que eh, este, este rol eh, es el jefe del equipo de diseño, es el que se va a encargar de la coherencia del entregable, que va a encargarse de la planificación, porque muchas veces va a ser el encargado de generar el plan de ejecución bien y de ejecutarlo. Y además va a participar y es el responsable del proyecto. ¿no?, de la implementación de BIM en un proyecto, ¿sí? Y debe de ayudar al gestor BIM para la implementación BIM en la empresa, en la organización, ¿sí? Tiene que tener conocimientos de gestión de la información para poder planificar la, el proyecto, pero sobre todo tiene que tener conocimientos del flujo de, del modelado y coordinación, o de la etapa 6, ¿no? Que es planificación, no, perdón, generación colaborativa de la información, ¿sí? Entonces hay un gran, este... Eh, una gran demanda el día de hoy por este rol del coordinador esperando que todos este puedan eh, entenderlo y manejarlo sí eh, listo muchas gracias y que les vaya muy bien dice una beca para Bolivia estoy contigo Perú dice, más pateros que me han dado a hacer que les vaya muy bien que tengan muy buenas noches nos vemos la siguiente semana gracias a ustedes y espero que les sea de mucha utilidad nos vemos en el curso, espero verlos el día 17 de abril por la mañana ese domingo para poder iniciar con nuestro programa de coordinador BIN intensivo de los días domingos a las 9 de la mañana, ¿sí? Con el mismo contenido, las mismas cosas, solamente que lo hemos acelerado un poco para todas esas personas que demandaban otro horario. El horario de lunes a viernes no era muy útil para algunas personas y lo hemos puesto en sábados y domingos y en total eh, casi cuatro meses de estudio los domingos. ¿Listo? Que les vaya eh, muy bien y hasta la próxima. Que tengan buenas noches.